En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a la franja 90 minutos, a los televidentes de nuestro canal regional Telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Wowplay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga cuáles son las horas críticas en materia de seguridad cuando usted va a hacer deporte a los cerros tutelares de la ciudad. Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Ángela Collazos y los titulares de este jueves. Bienvenidos. Alarma en el Cerro de las Tres Cruces. Dos mujeres fueron abusadas sexualmente en uno de los ascensos utilizados por los deportistas. Autoridades ofrecen recompensas para dar con los responsables del hecho. Un año después de la caída de uno de los ascensores del Palacio de Justicia que dejó dos víctimas mortales, los familiares siguen reclamando justicia. Los vigilantes del espacio público Boulevard están siendo víctimas de agresiones que ponen en riesgo su vida. Especial 90 minutos. Jornada agridulce para los equipos de la ciudad en la Copa Águila. América fue eliminado en casa, pero el Deportivo Cali ganó en San Andrés y sigue en carrera. Los cununos, las marimbas y los tambores comenzaron a repicar en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. 90 minutos lo pone en modo Petronio para que no se pierda ninguna actividad de esta fiesta de la cultura. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Y mucha atención que en el Cerro de las Tres Cruces se denunció un abuso sexual contra dos mujeres. El hecho ha generado gran indignación y rechazo, pues este emblemático sitio es muy recorrido por los turistas y quienes realizan deporte. Carlos Aponte, usted está desde muy temprano recorriendo el cerro. ¿Qué logró conocer de esta situación? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, yo los saludo desde una de las entradas vehiculares al Cerro de las Tres Cruces. Hay preocupación por cuenta de una denuncia que realizó la autoridad de la Policía Metropolitana en las últimas horas. Tiene que ver con el abuso sexual de dos mujeres que pretendían llegar hasta el Cerro de las Tres Cruces por un sector conocido como La Tripleta. Estas mujeres fueron increpadas por dos hombres que las amenazaron con armas blancas y posteriormente las accedieron carnalmente. Las autoridades están entregando hasta 10 millones de pesos de recompensa para quien dé con el paradero de estos dos sujetos. En la actualidad se está trabajando con Policía Judicial e Inteligencia para lograr la individualización, la ubicación y la captura de los presuntos responsables de este hecho. Hablamos también con los deportistas que frecuentan este Cerro de las Tres Cruces para realizar sus actividades, ya sea en horas de la mañana o en horas de la noche. También nos encontramos con la historia de una mujer que fue violada hace 8 años, aquí en este mismo sendero. Eleonora Barberena de Domínguez fue víctima de abuso sexual cuando hacía deporte en esta zona. Ante este nuevo caso de violencia sexual registrado en el Cerro de las Tres Cruces, ella responsabiliza a la Policía Metropolitana. Dice que no hay el suficiente esquema de seguridad para proteger a los ciudadanos y extranjeros que disfrutan de este ascenso. Estoy cansada de mandarle fotografías de los sitios donde hemos acordado que debe haber seguridad y no la hay. Las ponen una semana y a la semana los quitan y hemos tenido una situación ayer otra vez compleja en este cerro y hago responsable a la policía de este hecho. Los atracos también son otras de las problemáticas que se viven en este sector. Los delincuentes aprovechan la maleza para esconderse y atacar a los deportistas. El sector de La Tripleta es un sitio bastante solitario y no se ve presencia de la autoridad. Eso tiene muchas entradas, hay muchos tramos en los que no hay un bachiller, no hay nada, entonces ellos tienen donde esconderse para salir a atracar a las personas. Ayer pasó, fue un asalto con violación a las mujeres, entonces, ¿qué pedimos? Mayor colaboración de las autoridades.
De acuerdo con la Policía Metropolitana, aquí en el Cerro de las Tres Cruces hay dispuestos 30 efectivos de la policía para que realicen labores de vigilancia. Estas labores de vigilancia inician a eso de las 5 de la mañana. Esta es entonces la información que se registra desde el Cerro de las Tres Cruces, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias, Carlos. Y un año después de la caída de uno de los ascensores del Palacio de Justicia, los familiares exigen que se acelere el proceso para que se conozca si hubo negligencia en la instalación y manejo de los ascensores. Miguel Ángel Palta, usted tiene la información. Adelante. Buenas tardes. Hace un año el desplome de un ascensor desde el sexto piso de este edificio causó la muerte de dos personas. Cuatro más resultaron gravemente heridas, entre ellas dos mujeres. Beatriz Barros es la hermana de Álvaro León Barros, quien no soportó los politraumatismos sufridos en la caída. Un año después, los allegados de las víctimas siguen con muchos interrogantes. La familia de Álvaro interpusimos una demanda penal contra la administradora del Palacio de Justicia porque ese ascensor, esos ascensores fueron acomodados a unas especificaciones técnicas que no correspondían para garantizar la calidad. Y todavía la investigación sigue en veremos. Nayibe Rodríguez es una de las cuatro personas heridas que dejó el desplome del ascensor. La abogada especialista en seguridad social asegura que sigue enfocada en su lenta recuperación. Porque no solamente fue el accidente, no solamente fue las lesiones que se causaron instantáneamente, sino las lesiones que han venido con el accidente, o sea, las operaciones que nos han tenido que practicar con posterioridad, porque pues es un hecho tan evidente, pero pide una cantidad de documentos como si lo de nosotros no hubiese sido visible, como si a nosotros no nos hubiera pasado absolutamente nada. Mientras tanto, las labores del peritaje del ascensor desplomado continúan. La importancia de la investigación es el peritaje de expertos, que tengo entendido que son tres, con los que se está pendiente para que arroje luces para dentro de los actos de investigación. En curso hay una investigación por homicidio culposo en contra de la Administración de Justicia. Y la Corporación para la Recreación Popular de Cali denunció que los protectores del espacio público que prestan su servicio en el Boulevard del Río y sus alrededores están siendo víctimas de agresiones y de situaciones que ponen en riesgo la vida de estas personas. Ya van cuatro cuidadores heridos, el último caso dejó un funcionario en cuidados intensivos, lo que encendió las alarmas de la entidad. Denuncia la Corporación para la Recreación Popular de Cali que los protectores del espacio público ubicados en el Boulevard del Río, la plazoleta Jairo Varela y la Manzana T están siendo víctimas de la intolerancia. Ya han agredido a cuatro funcionarios de este esquema que busca mantener el orden en estos sectores. El último caso por poco termina en la muerte de uno de los protectores, quien recibió una golpiza por parte de un ciudadano que hacía mal uso de los baños públicos. Ha sido un acto desafortunado, la falta de respeto al ser humano lo está ocasionando en reiteradas oportunidades acá en la ciudad de Cali, sobre todo en esta zona que es un punto ícono de la ciudad de Cali como es el Boulevard del Río. Efectivamente fue lesionado y donde pues esta persona que pertenece a la corporación ha estado en cuidados intensivos y por fortuna pues ya está en una mejor situación de salud. Luis Enrique Dávila es protector del espacio público hace 5 años. Dice que ha sido insultado, pero nunca le había ocurrido un ataque como este. Sufrió trauma cráneoencefálico. Estuvo en cuidados intensivos e inconsciente. A sus 56 años pide tolerancia y respeto a los que visitan estos espacios. Estamos expuestos al peligro porque estamos tratando con personas con problemas de drogadicción, locos, drogaditos, del sector del centro, todo el centro, el Calvario, el Sucre, gente que llega, en fin. Me da tristeza ver la indiferencia de la policía a la labor que nosotros estamos ejecutando. El agresor de Luis Enrique fue dejado en libertad por la policía. Mientras tanto, los protectores del espacio público de esta zona le están pidiendo a la autoridad más acompañamiento en los procedimientos que deben realizar para mantener el orden en este sector. Y los candidatos a la alcaldía y gobernación siguen en sus correrías políticas sumando alianzas. Aquí se lo contamos en nuestra agenda electoral. Lo
Luego de analizar 117.822 registros de candidatos inscritos en todo el país para las elecciones regionales del mes de octubre, la Procuraduría encontró que en el departamento del Valle 57 candidatos a los que les fueron entregados avales de distintos partidos están inhabilitados para participar de los comicios. El mayor número de inhabilidades está en el partido ADA, que cuenta con 10, seguido del Conservador con 8 y el MAIS con 7. Colombia Renaciente también tiene 7, Colombia Justa Libres tiene 6 candidatos impedidos, el partido PRE4 y el de la U3, al igual que el AICO. Cambio Radical y Construyendo Confianza 2 y otros partidos figuran con un candidato inhabilitado. En su último viaje, Clara Luz Roldán llegó hasta el municipio de Bolívar. Ahí se reunió con la comunidad y se comprometió a gestionar recursos para mejorar escenarios deportivos y vías terciarias, fundamentales para el desarrollo social de habitantes de esa región. Además, escuchó las inquietudes de las comunidades indígenas que habitan en ese lugar. El candidato Carlos Clavijo también continúa su recorrido por la región, esta vez explicando cuáles serán sus principales proyectos de llegar a la gobernación del Valle. Proteger nuestros niños significa proteger nuestro futuro. Y los centros de rehabilitación son dos grandes apuestas para que el Pacífico pueda salir. Esto en todo el Valle del Cauca. Creo que son los grandes resultados. Juan Pablo Atortúa asegura ser el primer candidato al Consejo de Cali abiertamente homosexual y por eso dentro de sus pilares está el trabajar por una Cali incluyente. Luchando para que Cali sea una ciudad, una Cali diferente, donde estemos con una zona libre de discriminación, donde entremos todos por igual con los mismos derechos, trabajemos por la comunidad afro, trabajemos por los grupos etnios, por la comunidad LGTBI. Festival del Calzado Rómulo del 29 de agosto al 1 de septiembre en nuestra planta Acopi Jumbo hasta las 6 p.m. En agosto, date gusto. El super papayazo continúa para las obligaciones no tributarias. Aprovecha el descuento en intereses por mora del 50% hasta el 31 de octubre. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Hoy jueves vital en droguerías con subsidio. Recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Ven por tu guadaña Steel desde 360 mil pesos. Busca tu distribuidor más cercano. Steel. Cuando yo he hablado de una Colombia con equidad, la equidad es cada bombillo que se enciende hoy en una casa de esta comunidad de Crucito. Tenemos luz 24/7. Esto que han hecho con nosotros es como ganarse unos balotos sin comprarlo. Es un hecho. En el primer año de gobierno, llevamos energía eléctrica a más de 15.000 familias en las regiones más apartadas del país, en 12 departamentos. Aquí estamos y para adelante vamos. Baja un servicio a domicilio de confianza. Llámanos 486-8444. La rebaja, droguerías y minimarkets. Más para todo. Prepárate para pasar a la universidad y obtener un alto puntaje en el ICFES Saber 11. Pre-ICFES Formarte. Llama gratis desde tu celular al numeral 484. En este regreso a clases, compra tecnología en el Centro Comercial La Pasarela y participa en el sorteo de anchetas con productos tecnológicos. Estrena con La Pasarela, sorteo el 30 de septiembre. ¿Sabe usted qué es la JEP? Conozca más del tema en el conversatorio Avances y Retos en la Implementación de la JEP, que contará con la presencia de las magistradas Xiomara Balanta y Heidi Baldosea, viernes 16 de agosto a las 10 de la mañana en el Auditorio Sepia, Campus de la UAO. Informes 318-8000, extensión 14113. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. ¿Y qué opinan los caleños sobre la medida de prohibición de drogas y alcohol en parques de la ciudad? Nuestra alianza informativa Tuar con 90 minutos se lo cuenta. Hola, soy Yalena Jácome, hoy saludándolos desde el municipio de La Calera y comenzamos con tu noticia. 7.000 personas incomunicadas a raíz de esta avalancha. ¡Ole, viejo, para allá! ¡El carro lo tumbó! Esto ocurrió en Tajumbina, municipio de La Cruz, en el norte de Nariño, y así lo registraron algunos ciudadanos que fueron testigos de este hecho. Un vehículo terminó sepultado. En tu región quiero mostrarles cómo quedó la vía panamericana a la altura del puente de Mandiva en el Cauca. Lanzaron un explosivo que afectó la carretera y que provocó un incendio. Las autoridades están investigando el hecho. ¿Tú denuncias?
denuncia, la súplica que hace esta joven para que le devuelvan a su mascota, a su perrita llamada Lana. Así le pide a los que la tienen para que se la devuelvan. Por favor, alguien que me ayude, si saben algo de mi perra, me la robaron en Cali. Se la arrebataron a mi mamá con una pistola, ya me habían llamado a decirme que me la iban a robar, que la cuidara, que me la iban a robar. Y la robaron, no, ayúdenme. En tu opinión, ¿los caleños siguen opinando sobre ese decreto que prohíbe consumir drogas o alcohol en los parques o en instituciones educativas? Es todo opinar. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo soy una persona que no puedo fumar en mi casa, así que me toca salir a la calle y a mí me gusta estar en el parque al aire libre. Yo creo que yo no le hago daño a nadie con eso. Me parece la machera, porque era chistoso que le han dicho que lo iban a tumbar. Me parece excelente porque hay muchos niños que no pueden ir a los parques porque ven gente ahí pegándole al vicio y no, muy bien. Recuerden que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales. En el marco del séptimo aniversario del fallecimiento del maestro y fundador del grupo Nietzsche, Jairo Varela, Metro Cali y su ruta turística inauguran una exposición fotográfica en la estación del Miocable Tierra Blanca, dedicada a la vida y obra del artista. El Museo Jairo Varela se traslada a varios espacios, es un museo abierto donde lo que tratamos de hacer es generar cultura para nuestra ciudad. La importancia es este legado cultural que dejamos a los caleños y a los visitantes de Cali. La exposición será de un gran mural de 2.40 metros de alto por 1.30 metros de ancho, donde está pintada la cara del músico y varias fotografías de la historia de su grupo musical y su familia. Invitados todos los caleños y las caleñas para que redescubran su ciudad, vengan al Miocable, visiten las cuatro estaciones y especialmente ahora el pabellón de Jairo Varela en la segunda estación, en la estación de la música. La renovación de la estación Tierra Blanca es todo un homenaje a la salsa y la cultura musical de Cali. Una y 17 de la tarde, momento de conocer toda la información deportiva con Ricardo El Gato Barceola. Gato, buenas tardes. ¿Cómo va, Otto? Corbata amarilla, ¿no? Sí, hoy cambiamos. Bueno, Gato, segundo traspié escarlata en menos de una semana, esta vez significó eliminación de Copa, ¿no? Además, muy feo. América quedó eliminado de una manera que no es la que pensábamos, o la manera como iba a jugar el equipo escarlata frente al cuadro Once Caldas. Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Eliminado América. Deportivo Cali cumplió, América decepcionó. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. América con el técnico Guimaraes sufrió su primera eliminación en la fase de octavos de la Copa. Con la espinita de no haber logrado por lo menos empatar la serie en el marcador y por lo menos llevar el partido a los penales. Los jugadores me dieron una prueba de que están para grandes cosas. En el empate ante Caldas, Rafael Carrascal debutó con América, pero sigue el litigio con Tolima. Ya son personas encargadas en eso. Yo me voy a dedicar a jugar fútbol y a vivir este momento lindo que tengo en América. Los americanos no pudieron ver por tercera ocasión clasificar a su equipo a cuartos de final de la Copa. Me parece que la estrategia no era. Me parece que teníamos que jugar con dos delanteros de entrada. Pues nadie se esperaba esta derrota. O por lo menos esta eliminación 0-0. Es un fracaso para la América. El partido de perder de entrada. Por quinta ocasión América fue eliminado en la ronda de octavos de final de la Copa. Cambiamos de deporte y la selección Colombia femenina de voleibol, que ganó la medalla de plata en Lima 2019, estamos hablando de los Panamericanos, regresó a Cali para prepararse a los Olímpicos de Tokio 2020. Lo vemos más adelante con más deportes y plataformas digitales. Pero antes recuerde, el fracaso es normal, pero no se encariñe con eso. La caleña Margarita Martínez, quien juega hace 5 años en la Liga de Voleibol Francesa, disfruta todavía su medalla de plata panamericana. El objetivo era estar sí o sí en el podio, no importaba qué medalla, pero ya llegar hasta la final, digamos que ya iba más allá de nuestras expectativas y la verdad sí, muy contentas. La selección Colombia trabajará en Cali para el Suramericano de Perú, del 28 al 1 de septiembre. Es importante llegar en el Suramericano entre los 4 primeros para tener la oportunidad de pelear por un cupo para las Olimpiadas de 2020.
Margarita, una de las cuatro vallecaucanas en la selección, hace un llamado para que Colombia organice el Preolímpico Tokio 2020 en enero. Espero que las empresas privadas nos miren, nos apoyen, hagan el esfuerzo, que seguramente iremos a Tokio 2020. La selección Colombia femenina de voleibol seguirá concentrada una semana en Cali para el suramericano. En lo corrido del año se han registrado 326 incendios forestales y solo en los primeros 13 días de agosto van 60 en su mayoría provocados. Es por ello que la Alcaldía de Cali desde la Secretaría de Gestión del Riesgo hace un llamado vehemente a denunciar a los pirómanos. Le solicitamos a usted como primer respondiente que denuncie. En Cali no tenemos las condiciones de clima, de temperatura para que hayan incendios espontáneos. En esta segunda temporada seca del año se cuenta con dos meses muy secos, siendo agosto el mes más fuerte. Tenemos un equipo robusto, financiado, de 560 bomberos, que trabajamos articuladamente con el DAGMA, con la CBC, con los organismos de seguridad, de inteligencia, de justicia, de socorro. La Alcaldía de Cali convoca a toda la comunidad a denunciar a las personas que están haciendo este daño ambiental y ecológico a la fauna y a la ciudadanía en general. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. En Alfa, compra tu baño con todos los juguetes. Por tan solo 499.900 pesos, lleva sanitario, lavamanos, grifería, accesorios de baño, piso y pared de cerámica, pegante, boquilla y pintura. Solo del 14 al 21 de agosto. Corre antes de que se acaben. Alfa, creamos contigo. 1.500 unidades disponibles a nivel nacional. Apliquen referencias seleccionadas. No incluye instalación y transporte. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad. Y nuestra moneda. Que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del bicentenario de la independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás, conocer la verdad, diseñar diferentes soluciones para un problema, entender los movimientos del mundo, producir energías limpias, transformar vidas, contar nuestras propias historias, hacer que nos movamos cada vez mejor, crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. El Petronio continúa su preparación y 90 Minutos sigue mostrándoles los pormenores. Por eso nos conectamos con Camila Torres, quien se encuentra en una de las tradiciones más importantes para la cultura del Pacífico. Adelante, Camila, y cuéntenos dónde se encuentra. Así es, y yo me encuentro en Playa Renaciente, justo al lado del Puente Juanchito, en donde se llevará a cabo la balsada de adoración a la Virgen. Los habitantes de este lugar ya se encuentran realizando todos los preparativos para que este evento salga de la mejor manera, y yo estoy aquí acompañada del señor Leonardo Márquez Mina. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días, ¿cómo encuentra usted? Pues aquí buscando la manera con la ayuda del Todopoderoso que este evento que siempre realiza cada año, desde el año 1952 venimos realizando esta rogativa a la Virgen de la Asunción, esperando que sea la hora de partida hacia arriba, estamos en los plenos preparativos. Bueno, sabemos que en esta edición del Petronio la balsada será tenida en cuenta dentro de la programación del festival. Para ustedes, ¿qué significó eso? Hombre, es un orgullo y una emoción muy, muy fenomenal, porque lógicamente, te reitero, la alcaldía, pues lógicamente nos da un apoyo, pero siempre esta balsada la han tenido inviabilizada, y ahorita que han estado varias secretarias en Secretaría de Cultura y Bienestar Social, nos han dado ese impulso para visibilizar bien esta balsada, y que en Petronio también ya hicieron una carterista de nombrar esta balsada en la programación del Petronio Álvarez.
Bueno, yo me quedo aquí en Playa Renaciente acompañando a todos sus habitantes en la preparación de la balsada y ustedes sigan con más noticias porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Camila, gracias. Y nuestra presentadora Stephanie Perlaza se encuentra en la Ciudadela Petronio con todos los detalles de cómo arrancó este festival en su primer día. Compañeros en Estudio Televidentes, buena tarde. Los saludo desde aquí, desde la Ciudadela Petronio, donde las puertas se abrieron a partir de las 11 de la mañana. Si usted viene aquí, ¿qué encuentra? Música, bebida, artesanía y, por supuesto, la muestra gastronómica. Los detalles de cómo inició Petronio los tiene Michelle Nicole. Adelante, Michelle. Yo los saludo desde otro punto de la Ciudadela y les cuento que así se vivió el primer día de este Festival Petronio Álvarez, con lo mejor de la cultura del Pacífico. La versión 23 del festival abrió sus puertas, donde propios y visitantes disfrutaron de cada uno de sus pabellones. Es muy chévere la comida y la artesanía. Y sobre todo los tambores. Es un gusto estar en Cali, me encanta la cultura afro, los colores, las sonrisas, la gente aquí me parece maravillosa. En la tarde los visitantes se vistieron con la moda y la artesanía que empieza a imponerse por estos días en Cali. ¿Qué es lo que más le ha gustado? La artesanía, porque es lo primero que entraba a mirar y me parecía muy bonito todo, sí. Caída la noche, el festival tomó fuerza con la presentación de los ganadores del año pasado, prendiendo la fiesta con su música ancestral. Para ser el primer día del Festival Petronio Álvarez, podemos ver que hay un recibimiento de la ciudad, un interés por mucha gente que viene y nos visita a Santiago de Cali con motivo de este evento tan importante que se ha constituido en uno de los festivales más importantes de nuestro país. En la noche de jueves y viernes se realizarán las semifinales en el Coliseo del Pueblo. Miren, es que si ustedes vienen aquí al Petronio, no solamente van a encontrar bebidas, artesanías y la muestra gastronómica, sino también, por supuesto, música. Y para hablar de ello, tuvimos que buscar al maestro Hugo Candelario, ganador del primer Petronio Álvarez con su agrupación Bahía. Hablamos con ellos y nos contaron detalles sobre la responsabilidad de llevar la música del Pacífico, no solamente en toda Colombia, sino en todo el mundo. Hugo Candelario es cantante y compositor del grupo musical Bahía, dedicado a conservar la cultura del Pacífico colombiano por medio de su música. Y en esta ocasión espera ansioso la versión número 23 del Festival Petronio Álvarez. No te olvides de Batata. Muy contento con todo lo que ha pasado, con el proceso, con lo que ha significado el Petronio, tanto para la música, para la cultura, para la gente, mis paisanos, todo. Hugo ha participado en el festival desde su primera versión y es a partir de su experiencia en el Petronio Álvarez que ha logrado forjar una carrera de éxito. Ha ayudado muchísimo a nivel personal, a nivel grupal. Digamos, haber ganado el primer Petronio nos significó la oportunidad de grabar nuestro primer disco también, viajar por todo el mundo. El maestro sigue aprendiendo de la marimba y replicando su cultura por todo el mundo. Es el currulao que me llama. Mañana no me espero. Es el currulao que me llama. Y para que usted no se pierda ningún detalle de lo que pasa aquí en la ciudad de La Petronio, Metro Cali habilitó 5 nuevas rutas del Mío para que usted pueda llegar hasta aquí a disfrutar de todo lo que ofrece el festival más grande de la cultura. Metro Cali sumó 5 rutas de buses para los asistentes al Festival Petronio Álvarez. Una de las rutas es Ruta Petronio Norte, que irá por la carrera primera hasta la avenida Tercera Norte, pasando por sectores como Confenalco y San Antonio. Ruta Petronio Sur, calle Quinta hasta el Caney, pasará por la carrera 99 y la calle 48. La Ruta Petronio Oriente irá por la carrera 15 hasta la calle 121, pasará al frente de la terminal Andrés Anín. Ruta Petronio Oriente Troncal Agua Blanca hasta la transversal 103, pasará por la estación Nuevo Latir. Y por último, la Ruta Petronio Avenida Ciudad de Cali, carreras 44 y 39, tomará la calle Quinta hacia el sur y girará hasta la carrera 56.
No hay excusa pues para ir al Petronio Álvarez y disfrutar. Bueno, hasta aquí nuestra emisión por nuestro canal regional Telepacífico. Nosotros vamos a continuar desde todo nuestro ecosistema digital con más información y análisis, así que bienvenidos también a esta emisión. Sí, sigan conectados. Feliz tarde a la gente de Telepacífico. Bueno, seguimos con más información y análisis al estilo de 90 minutos. Estamos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital la franja 90 minutos. Así que los dejo nuevamente con Ángela Collazos y las noticias de este tercer segmento informativo. Adelante, Angelita. Gracias, Otto. Y en alerta permanecen las comunidades indígenas del Valle, pues según ellos, las amenazas recibidas por sus hermanos del Cauca también están llegando a sus resguardos. A los indígenas del Valle les preocupa lo que está pasando en el vecino departamento del Cauca. Cerca de 4 asesinatos de guardias indígenas en lo último que ha ocurrido esta semana y tenemos más cerca de 10 heridos que en el momento se encuentran recuperándose en las clínicas. Y es que en Jamundí la casa indígena fue asediada al igual que un resguardo en Florida Valle. Donde nos dejan un artefacto explosivo en una de las sedes de nuestros cabildos indígenas. También aparecen grafitis en las sedes del resguardo Triunfo Cristal Páez en el municipio de Florida. Por eso le exigieron al Estado que los proteja y ubique a los responsables de estas amenazas. Hacemos ese llamado al gobierno nacional a que llegue a estos escenarios y se comprometa a brindarle garantías reales a todos los líderes sociales que en estos momentos estamos pasando esta difícil situación. Y si usted tiene mascotas, escuche esta información. Mañana 16 de agosto, la Secretaría de Salud de Cali entregará 500 cupos para la esterilización de gatos y perros. Las personas que deseen acceder a este beneficio deberán dirigirse al centro de zoonosis en el barrio industrial Los Mangos y presentar copia de la cédula del propietario del animal y una copia del recibo de servicios públicos de estratos 1, 2 y 3. Durante esta jornada también habrá una capacitación sobre tenencia responsable de animales de compañía. La jornada de inscripción se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y no será necesario llevar a la mascota. Y en Colombia, la neurorehabilitación pediátrica cuenta con una aliada a la tecnología. Los principales beneficiados son niños con todo tipo de lesiones cerebrales que a través de videojuegos recuperan movilidad y coordinación. La tecnología se pone una vez más al servicio de la salud. Esta vez se trata de dispositivos desarrollados para que niños con todo tipo de padecimientos cerebrales y neuronales puedan recuperar su movilidad a través de videojuegos. Todos los niños con diferentes patologías, como parálisis cerebral, como niños que han tenido traumas craneoencefálicos. Entonces, si se está trabajando coordinación, el niño puede tener un programa en donde sigue una figurita o tiene un carrito que tiene que seguir unas líneas y para eso pues también tiene que fijar la mirada, para eso tiene que tener coordinación y va ganando, digamos, destreza en la medida en que va haciendo un trabajo lúdico, pero que está orientado a su proceso terapéutico. Estas alternativas de terapia son expuestas en el primer Congreso Internacional de Neurorehabilitación que se llevó a cabo en Cali y que cuenta con 11 panelistas internacionales y 30 nacionales en los que se discuten los nuevos métodos para tratar este tipo de padecimientos. En otras noticias, la Corporación para la Recreación Popular de Cali denunció que los protectores del espacio público que prestan su servicio en el Boulevard del Río y sus alrededores están siendo víctimas de agresiones y de situaciones que ponen en riesgo la vida de estas personas. Llevan 4 cuidadores heridos. El último caso dejó un funcionario en cuidados intensivos, lo que encendió las alarmas de la entidad.
Luis Enrique Dávila es protector del espacio público hace 5 años. Dice que ha sido insultado, pero nunca le había ocurrido un ataque como este. Sufrió trauma cráneoencefálico. Estuvo en cuidados intensivos e inconsciente. A sus 56 años pide tolerancia y respeto a los que visitan estos espacios. Estamos expuestos al peligro porque estamos tratando con personas con problemas de drogadicción, locos, drogaditos, del sector del centro, todo el centro, el Calvario, el Sucre, gente que llega, en fin. Me da tristeza ver la indiferencia de la policía a la labor que nosotros estamos ejecutando. Denuncia la Corporación para la Recreación Popular de Cali que los protectores del espacio público ubicados en el Boulevard del Río, la plazoleta Jairo Varela y la Manzana T están siendo víctimas de la intolerancia. Ya han agredido a 4 funcionarios de este esquema que busca mantener el orden en estos sectores. Es un acto desafortunado, la falta de respeto al ser humano lo está ocasionando en reiteradas oportunidades acá en la ciudad de Cali, sobre todo en esta zona que es un punto ícono de la ciudad de Cali como es el Boulevard del Río. Efectivamente fue lesionado y donde pues esta persona que pertenece a la corporación, ha estado en cuidados intensivos y por fortuna pues ya está en una mejor situación de salud. El agresor de Luis Enrique fue dejado en libertad por la policía. Mientras tanto, los protectores del espacio público de esta zona le están pidiendo a la autoridad más acompañamiento en los procedimientos que deben realizar para mantener el orden en este sector. Hola, buenas tardes. Gracias por seguir conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre el caso en el que 2 mujeres fueron víctimas de abuso sexual por parte de un hombre cuando éstas se encontraban haciendo deporte en el Cerro de las Tres Cruces. Carlos Aponte habló con las autoridades y este es el informe. Mediante un comunicado, la Policía Metropolitana señaló que 2 mujeres fueron víctimas de abuso sexual mientras pretendían subir al Cerro de las Tres Cruces por un sector conocido como La Tripleta. Las autoridades están ofreciendo hasta 10 millones de recompensa por a quien dé información quede con el paradero de los agresores de estas 2 mujeres. En la actualidad se está trabajando con Policía Judicial e Inteligencia para lograr la individualización, la ubicación y la captura de los presuntos responsables de este hecho. Eleonora Barberena de Domínguez fue víctima de abuso sexual cuando hacía deporte en esta zona. Ante este nuevo caso de violencia sexual registrado en el Cerro de las Tres Cruces, ella responsabiliza a la Policía Metropolitana. Dice que no hay el suficiente esquema de seguridad para proteger a los ciudadanos y extranjeros que disfrutan de este ascenso. Estoy cansada de mandarle fotografías de los sitios donde hemos acordado que debe haber seguridad y no la hay. Las ponen una semana y a la semana los quitan, y hemos tenido una situación ayer otra vez compleja en este cerro, y hago responsable a la policía de este hecho. Los atracos también son otras de las problemáticas que se viven en este sector. Los delincuentes aprovechan la maleza para esconderse y atacar a los deportistas. El sector de La Tripleta es un sitio bastante solitario y no se ve presencia de la autoridad. Eso tiene muchas entradas, hay muchos tramos en los que no hay un bachiller, no hay nada, entonces ellos tienen donde esconderse para salir a atracar a las personas. Ayer pasó, fue un asalto con violación a las mujeres, entonces, ¿qué pedimos? Mayor colaboración de las autoridades. De acuerdo con la Policía Metropolitana, este cerro lo custodian cerca de 30 policías. Las labores de vigilancia inician a partir de las 4 de la mañana. Miren, y como es habitual, le preguntamos a nuestros seguidores en redes sociales acerca de nuestro tema del día y si considera que se debe prohibir el acceso a los cerros de Cali por la falta de garantía en la seguridad de los senderos. De las 4.879 personas que interactuaron hoy muy activos en nuestras redes sociales, el 61% considera que sí se debe suspender las actividades deportivas en los cerros, mientras que el 39% restante nos respondió que no. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores, hoy en nuestra red social de Twitter, a quienes les preguntamos e iniciamos con Villa JJ, quien dice que para él sería mejor que la policía ofreciera seguridad en ese espacio. Cada día los delincuentes arrinconan más a los caleños. Para John Freddy, va a tocar prohibir a los caleños salir a las calles.
Fernando Delgado dice que prohibir el deporte es una estupidez y que se debe brindar mayor seguridad. Para Abogados Cali, no se pueden restringir los derechos y las garantías de los ciudadanos. Dice que la alcaldía debe brindar el bienestar de los caleños. Finalizamos los comentarios del día con Luis Carlos Andrade, quien dice que no y que el trabajo debe estar en la policía, los carabineros y demás para brindar las garantías reales. Recuerde seguir participando con el hashtag de este y muchos más temas, porque su opinión nos importa. Y la cifra del día tiene que ver con el número de denuncias que se han presentado durante el 2019 por culpa del delito del abuso sexual. Y es que de acuerdo con la información entregada por el Instituto Colombiano de Medicina Legal, en Cali se han presentado 544 denuncias, la mayoría hechas por mujeres por ser víctimas de este delito. De acuerdo con el mismo informe, en todo el Valle del Cauca se han presentado 1.104 casos de denuncias. Si fuera poco, los familiares del agresor han amenazado con... Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con el gesto que tuvo el senegalés Saido Mané y que quedó registrado en cámaras con un recogebolas cuando le regaló su camiseta en el partido de la final que se disputó ayer entre el Liverpool y el Chelsea, que dejó a los Diablos Rojos campeones de la Supercopa de Europa. El senegalés lo llamó y le regaló la camiseta que la tenía guardada seguramente exclusivamente para él. Y ahora miren la espectacularidad de esta mujer cuando va al gimnasio. Sus rutinas son imposibles de copiar y deja a muchos sentados por orgullo y por dignidad. Hace uno eso y queda al revés. En nuestros posts tenemos las indignantes fotografías que fueron publicadas en redes sociales y en donde se deja ver el alto estado de desnutrición en la que se encuentran los elefantes que son exhibidos en el Festival de Pajira en Sri Lanka. El elefante tiene 70 años, es una hembra, y su estado es muy preocupante para los ambientalistas, quienes apenas ven su enfermedad debido a que durante los eventos el animal va tapado, como ustedes lo ven en imágenes. Realmente da mucho pesar. Y hoy finalizamos los videos virales con las impactantes imágenes que publicó también la NASA y que deja ver la destrucción de los glaciales. Este último, comparado hace 30 años y queda en Islandia. La primera corresponde al glacial Ökjökull y se en 1986. Las consecuencias del cambio climático están afectando mucho a nuestra naturaleza. ¿Y qué pasó hace 10 años? Aquí se lo contamos como es habitual en nuestro jueves de TVT. Una avioneta se estrelló esta madrugada en zona rural de Yumbo. Las autoridades... Hoy en nuestro jueves de TVT recordamos cómo en el 2009 en las montañas de Yumbo cayó una avioneta cargada de cocaína. La aeronave, un bimotor tipo Piper, se estrelló de frente contra este cerro ubicado en las montañas de San Marcos, zona rural de Yumbo. La pequeña avioneta terminó incinerada y sus dos ocupantes murieron en forma instantánea debido a la fuerza del impacto. El incidente, que se presentó en la noche, llamó la atención de las autoridades, pues al interior de la aeronave se encontraron 65 paquetes de cocaína de alta pureza. De pronto venían volando muy bajo para evadir los radares que antinarcóticos tienen en el sector por todo el valle.
Dentro del grupo de conductores del sistema de transporte masivo de Cali hay dos mujeres. También hace 10 años llegaron las primeras mujeres conductoras del sistema de transporte masivo mío. Durante varios años Luzmila Lenis prestó sus servicios de conductora a la empresa de transporte La Sultana y hoy está lista para pasarle la historia de la ciudad como la primera mujer que oficialmente manejará un bus articulado del mío. Es una responsabilidad muy grande porque de todas formas le estamos abriendo camino a otras mujeres que quieran también ingresar a esto. Para esta mujer es todo un reto y especialmente por el tamaño de cada bus y las maniobras que tiene que poner en cada recorrido en práctica. Y en el 2009 recordamos el reconocido llavero del chango. María Claudia Salazar, la joven campeona mundial de patinaje, ha tomado sorpresivamente la determinación de no volver a practicar este lindo deporte. María Claudia, ¿qué le aburrió? Usted tiene la palabra. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango. Una 1:46 de la tarde y ahora yo los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercado y Negocios Internacionales de la UAB. La tasa representativa del mercado subió, hoy se cotiza en 3.449 pesos con 27 centavos. El precio de venta del dólar en casas de cambio subió a 3.215, mientras que el precio de compra se mantiene estable en 3.050 pesos. El precio internacional del café subió $1.30 la libra. El euro subió, hoy se cotiza en 3.851 pesos. La VR sigue su tendencia al alza y llega a los 268 pesos con 69 centavos. El precio del petróleo WTI bajó a $54.91 el barril. Y el precio internacional del azúcar subió y se vende en 11,71 centavos de dólar la libra. Una y 46 de la tarde, avanzamos con todos los deportes ahora desde nuestro ecosistema digital. Por quinta ocasión América fue eliminado de la Copa al no superar la llave al Once Caldas. Veamos las reacciones de los protagonistas del partido disputado anoche en el Pascual Guerrero. Dentro de todas las situaciones que nosotros hemos pensado para el partido de hoy, yo salgo con la espinita de no haber logrado por lo menos empatar la serie en el marcador y por lo menos llevar el partido a los penales. Pero hoy, vuelvo a insistir, los jugadores me dieron una prueba de que están para grandes cosas, que quieren hacer grandes cosas. Y sobre este camino es el que debemos de seguir. Y no pudimos hacer el gol que nos servía como para poder por lo menos empatar la serie. Tenemos que seguir mejorando, creo que hay muchas cosas por mejorar y muchas cosas que estamos haciendo bien también. Por algo estamos ahí arriba en la tabla y ahora tenemos que pensar el próximo partido. Feliz, muy contento, gracias a Dios porque se me da esta oportunidad en mi carrera. Y lo había esperado tanto y con muchas ansias. Y nada, agradecerle a Dios por mi debut hoy. Pues esperábamos el funcionamiento de América porque no es un funcionamiento que lo ha traído en los partidos anteriores. Es su constante. Y habíamos analizado su fase ofensiva y su parte defensiva. Creo que hoy fuimos muy estratégicos para poder conseguir el resultado que necesitamos. A pesar de ello, tuvimos las situaciones para llevarnos los 3 puntos, pero bueno, al final cerramos bien el juego, tuvimos la situación de las expulsiones, pero los muchachos entendieron que era lo que necesitábamos y nos lo llevamos hoy, gracias a Dios. Bueno, y cambiemos de tema. La selección Colombia de voleibol, que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, regresó a concentración a Cali para el suramericano en Perú, que dará 4 cupos al preolímpico que irá a Tokio 2020. En la histórica medalla de plata de voleibol femenino colombiano, el técnico de la selección recordó al fallecido dirigente vallecaucano Carlos Grisales. Cuando ganamos a Brasil, fuimos a semifinal, garantizándole la medalla de plata ya para Colombia. Fue la primera persona que me vino en mente, Carlos Grisales. Porque si estoy aquí hoy, todo se debe a Carlos, que me invitó, que creó en mí, mi sueño. La próxima competencia de la selección será el suramericano de mayores en Cajamarca, Perú, del 28 de agosto al 1 de septiembre. En la Copa Panamericana Mayores fuimos el tercer cupo en el podio y ahora en los Juegos Panamericanos, como primera participación, fuimos subcampeones. Un
muy desgastante, muy cansativo, pero es importante llegar en el suramericano entre los cuatro primeros para tener la oportunidad de pelear por un cupo para las Olimpiadas de 2020. Las medallistas de plata en Lima 2019 hacen un llamado para que Colombia organice en enero el preolímpico a Tokio 2020. Estamos trabajando y demostrando que se vale soñar a toda Colombia. Yo creo que bueno, todas las personas que tengan dinero, que nos estén viendo, cualquier granito de arena nos va a ayudar para hacer ese torneo aquí. Si no los traemos para acá, es mucho más fácil porque el apoyo de la gente y el público al final aporta muchísimo al equipo, eso es seguro. La Selección Colombia Femenina de Voleibol seguirá concentrada una semana en Cali para el suramericano. Bueno, y cerca de 5.000 atletas se espera participen mañana en la tercera edición de la carrera 5K Color Night en el municipio de Yumbo. Desde las 6 de la tarde será la cita mañana en el parque principal de Yumbo para la partida de la carrera 5 Color Night. A disfrutar de la actividad recreativa más multitudinaria que ha tenido este gobierno, oportunidades para la gente. La tercera versión de la carrera 5 Color Night. Los esperamos aquí. Las 2.000 primeras personas que lleguen tendrán su camiseta gratuita. La carrera 5 Color Night hace parte de la Semana de la Juventud en el municipio industrial del Valle. 100% recreativa, donde pueden venir con sus familias, con sus amigos, con sus mascotas, que nos apoderemos de los espacios de las carreras principales de Yumbo para hacer deporte. Más de 5.000 atletas participantes se esperan mañana en la tercera versión de la carrera 5 Color Night. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a 90 Te lo cuenta. Y ayer inició el Festival de Música Petronio Álvarez. Aquí les tenemos los detalles. Versión 23 del festival abrió sus puertas, donde propios y visitantes disfrutaron de cada uno de sus pabellones. Es muy chévere la comida y la artesanía y sobre todo los tambores. Me gustan, sí, bastante. Es un gusto estar en Cali, me encanta la cultura afro, los colores, las sonrisas, la gente aquí me parece maravillosa. En la tarde los visitantes se vistieron con la moda y la artesanía que empieza a imponerse por estos días en Cali. ¿Qué es lo que más le ha gustado? La artesanía, porque es lo primero que he entrado a mirar y me pareció muy bonito todo, sí. Caída la noche, el festival tomó fuerza con la presentación de los ganadores del año pasado, prendiendo la fiesta con su música ancestral. Para ser el primer día del Festival Petronio Álvarez, podemos ver que hay un recibimiento de la ciudad, un interés por mucha gente que viene y nos visita a Santiago de Cali con motivo de este evento tan importante que se ha constituido en uno de los festivales más importantes de nuestro país. En la noche de jueves y viernes se realizarán las semifinales en el Coliseo del Pueblo. Y continuamos con la entrevista al director del Grupo Bahía, Hugo Candelario, donde nos cuenta los inicios de su carrera musical. Toca el tambor. Hugo Candelario es cantante y compositor del Grupo Musical Bahía, dedicado a conservar la cultura del Pacífico colombiano por medio de su música. Y en esta ocasión espera ansioso la versión número 23 del Festival Petronio Álvarez. No te olvides de Batata. Muy contento con todo lo que ha pasado, con el proceso, con lo que ha significado el Petronio, tanto para la música, para la cultura, para la gente, mis paisanos, todo. Hugo ha participado en el festival desde su primera versión y es a partir de su experiencia en el Petronio Álvarez que ha logrado forjar una carrera de éxito. Ha ayudado muchísimo a nivel personal, a nivel grupal, digamos, haber ganado el primer Petronio nos significó la oportunidad de grabar nuestro primer disco también, viajar por todo el mundo. El maestro sigue aprendiendo de la marimba y replicando su cultura por todo el mundo. Es el currulao que me llama. Mañana no me espero. Es el currulao que me llama. Ahora veamos la segunda entrega de la Crónica Palmeras y todo el proceso que ellos tienen para llegar a Petronio. Para el Grupo Palmeras, ensayar no es nada fácil.
Aunque ninguno falta a sus ensayos porque son sagrados para ellos, son largos los recorridos desde las veredas hasta el municipio de Santander de Quilichao, donde se reúnen para hacer lo que mejor saben, música. El transporte es un poco complicado porque hay que salir a tiempo. El transporte no es que sea muy bueno tampoco a nivel de las veredas. Tengo ensayos, madrugo más que de costumbre, porque lo primero es dejarlos a ellos seguro de la alimentación. Normalmente a veces tenemos ensayo de 1, 2, 3 horas, ¿sí? Y pues en la mayoría de las veces me voy con el compañero del grupo, me lleva. O si no, salgo y cojo un carro normal o un domicilio. Cuando voy a ensayar, pues les dejo comida aquí. Voy y traigo unas cargas de cañas y las echo allá. Ellos chupan cañas. Entonces, me voy y los dejo ahí bien comidos. Y a veces llego al otro día. La música y la agrupación son motivo de felicidad para quienes encontraron en este arte un escape de la rutina diaria. La música, pues, es un arte muy bueno, porque platícame a poner y comprar Petronio. La agrupación para mí significa mucho, para mí es un orgullo grandísimo hacer parte del Grupo Palmeras y conservar con el legado que dejaron nuestros ancestros. La agrupación le debe al violín y al Festival Petronio Álvarez esa posibilidad de darse a conocer y de llevar a todos los rincones del mundo esta música que tiene tanta historia. Petronio para nosotros fue como una puerta que se abrió para mostrar nuestra música, porque prácticamente nosotros no éramos como muy conocidos y esa fue la base fundamental para dar a conocer el Grupo Palmeras. El Petronio para nosotros fue abrir la puerta. ¿Se abrió para qué? Para que muchos niños se fijaran en el violín. Hoy el Grupo Palmeras es una de las agrupaciones más emblemáticas del Cauca y en esta versión, donde ya no concursan, fueron invitados especiales en la apertura del festival. Y para los amantes de la moda, les contamos que el diseñador vallecaucano Hugo Revelo por primera vez se presentará como productor en la pasarela de la diversidad. Veamos. El diseñador Hugo Revelo estará de productor en la pasarela de la diversidad en el Festival Petronio Álvarez y buscará hacer vibrar el amor de las raíces del Pacífico. Una pasarela donde van a tener un auge de creatividad, un auge de amor, pasión y todo este estilo y toda esta herencia de nuestras raíces y nuestras raíces africanas y de nuestro Pacífico puesta en escena. Los diseñadores impregnarán en sus prendas toda la fauna y flora del Pacífico colombiano y darán a conocer el proceso de empoderamiento de la mujer afro. Es una ética de pasiones en un momento donde nos estamos encontrando todas las razas y estamos mezclando estilos, sabores, tendencias y mucha cultura. Sí, es una época donde todos los diseñadores están apostando por la investigación y plasmarlo en medio de sus telas. En tarima tenemos a Consuelo Cruz de Baobab. También hay otros diseñadores en puesta en escena, tenemos unos bordados de Cartago bellísimos también y tenemos otros diseñadores de Chocó, de Quibdó, divinos con una puesta de camisetas. El vallecaucano Hugo Revelo, con herencia pacífica, llevará el sueño pacífico al mundo entero. La idea de nosotros es acobijarlos, acompañarlos para que esta pasarela tenga un toque muy internacional. La pasarela se realizará desde el 16 al 18 de agosto en el pabellón de artesanías, a partir de las 4 de la tarde. Y para despedirnos, ¿quieren ver lo mejor del Petronio? Aquí se lo mostramos. Caminando, mirando, casual. Bueno.
Bienvenidísima a usted, Camila, a este set de presentación. Me encantó. Ay, gracias, Soto. Yo feliz de acompañarlos. Claro que sí. Bueno, invite usted, ya que está en modo Petronio, a los caleños que nos ven hasta ahora a que disfruten de este festival esta noche. Los invito a todos a que disfruten del segundo día del Festival de Música Petronio Álvarez. Allá nos vamos a encontrar. Claro que sí, Camila. Bueno, hasta aquí nuestra emisión por todo nuestro ecosistema digital. La cita nuevamente es mañana a las 12:30 de la tarde por las redes sociales de 90 Minutos. A la 1 de la tarde, nuestra emisión central por el canal regional Telepacífico. Julián, Camila, feliz tarde para ustedes dos. Chao.